Amigos de Soy Grupero, un honor de verdad el poder platicar el día de hoy con dos personajes que son parte de una dinastía, que dejan huella en la música. ¿Para qué más presentaciones? Ellos lo pueden hacer solitos. Ellos son Juan y Rosy Rivera. Eso. Estar con ustedes. Gracias. Chicos, pues platíquenme acerca de esta composición, de este tema que están lanzando juntos por primera vez. Déjame el instructivo. Déjame el instructivo es un tema de Néstor Meneses, su hijo Ada Olea y Charlie Castellanos de Los Tres de Guadalajara, Jalisco. Me presentaron este tema aprox hace 3 años. Creo que fue en el 19. No se hizo nada con el tema. Hace 2 años se lo presento a mi hermana con un arreglo de mariachi. Le dije a mi hermanita si le dábamos. Se congeló, así ya ves como cuando tiembla o cuando escuchas la alarma, así se quedó. El año pasado creo que ya se había armado un poquito de más valor mi hermana y le dije, lo armamos, y dijo, ok, hay que darle. El disco duro, donde venían todos los archivos musicales, tronó, no teníamos con qué grabarlo y tuvimos que rehacer la música. Y 2 semanas antes del 9, le dije a mi hermanita, ¿le damos? Y me dijo, yes, hay que darle. Y empezamos a hacer el arreglo. Incluso mi hermanita me acompañó en el estudio desde el inicio de que se empezó a hacer el arreglo de cero, de A a Z. Y creo que quedó un trabajo, la verdad, espectacular. Rosy, ¿y cómo fue que te animaste? Que dijiste, pues ahora sí me aviento al ruedo. Sucedieron muchísimas cosas, unas cosas buenas, unas malas. Mi papi siempre me ha invitado a cantar. Yo no he querido porque no me gusta mi voz en lo personal. Admiro voces hermosas, Yuridia, Jenny. O sea, dije, no, ¿cómo? Pero mi miedo no era la comparación, era miedo a la farándula, a esto. No esto, pero... Esta carrera puede ser muy hermosa y muy difícil. Y yo había decidido desde niña, yo no le voy a entrar. Pero con el año pasado, bueno, con los últimos 10 años y especialmente con el año pasado, dije, ya no le tengo que tener miedo. Ya es lo peor que puede pasar. Todo lo que viví, me sentí arrastrada y sobreviví. Y dije, ahora ya no le tengo miedo y le doy las gracias a toda esa gente que me ayudó a ver el valor que tengo, la fuerza que tengo. Y dije, pues quiero hacer algo con mi hermano. Hemos trabajado proyectos para mi hermana muy bonitos. Me encanta trabajar con Juan. Y dije, ahora para nosotros, porque yo no siento que esta canción es para Jenny. Yo sé que mucha gente lo piensa así, lo entiendo, obviamente. Jenny no necesita una canción de mí. Y yo no la necesito en el aspecto de que tengo momentos con mi hermana muy personales. Pero he conocido a personas que están sufriendo. Incluso como 2 meses antes de que Juan me dijo otra vez, conocí una familia sufriendo por su hermana mayor, con lágrimas en los ojos, me dijo, ¿cómo le hago? Y yo no le tenía una respuesta. Con 10 años de experiencia, no sé. Y dije, wow, la canción le puede ayudar. Si la cantamos, si la grabamos, esta canción le puede ayudar. Y todas esas cositas juntas, de decirle, papi, un regalo. Medios, ya no tengo miedo. Los comentarios, ya no les tengo miedo. Y trabajar con mi hermano trajo esto. ¿Rosita podría ser el inicio de una carrera ya formalmente en la música? La verdad no tengo un plan, no sé. Pero ya no lo descarto. Le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de hacerlo. Le doy gracias a Dios a toda mi familia que hicieron un camino. Le doy gracias a las personas que lo han recibido y también a las personas que no. Soy una mujer dichosa, pero ya no le tengo miedo. Si se presenta una canción como esta, porque esto era la canción, el impacto que podía tener a una familia, 10 familias, y que mi hermano sea mi productor, porque confío en él plenamente, que mi hermano y mi esposo estén en el estudio conmigo y me ayuden, tal vez sí. Y Juan, ¿para ti cómo fue grabar esta canción? Hay momentos en la vida que son inolvidables, que nada, ningún suceso, nada que pase te los puede quitar, te los puede robar. Y esto fue uno de esos momentos. Quise hacer el mayor intento de cuidar a mi hermana, de darle
aliento de seguridad, de que se sintiera capaz de hacerlo, de poder crear un tipo de conexión distinto entre mis dos hermanas. Y fue un placer, un orgullo trabajar al lado de mi hermanita. Valoro mucho y aprecio mucho el valor que tuvo para hacerlo, porque sabíamos que íbamos a ser sumamente criticados. Y eso requiere más valentía, más valor. Decir, me voy a meter al ruedo y sé que me van a aventar con todo. Y se hizo un trabajo que superó mis expectativas. No tan solo aquí, sino con la manera que ha recibido el público la canción. En las redes sociales se siente la cercanía que tienen ustedes dos, la buena vibra, la buena onda. Estando aquí también se siente, pero en la canción quedó súper plasmada. ¿Qué más nos hubiera gustado a nosotros? Yo me declaro fan de Jenny Rivera, no sabes, hasta me enfermé el día que ella faltó. Y nos hubiera gustado ver a toda la familia junta en este 10º aniversario luctuoso. Para nosotros fue una tristeza, pero me gustaría saber para ustedes qué representó el a lo mejor no poder compartir juntos ese momento, ¿no? Es doloroso, la verdad. Yo extraño a mi familia. Incluso partes del video donde ves mi frustración, mi coraje, mi dolor, es porque extraño a mi hermana, también extraño mi privacidad y extraño muchísimo a mi familia. Pero a veces el espacio también puede ayudar. Y yo quisiera en un futuro estar con ellos. En este momento no estoy preparada. Tengo que procesar emociones y estar lista para esa reunión. Y yo anhelo que sea genuina y que sea real. Y si no se pudo este año, tenemos, mientras respiramos, la oportunidad. No es lo ideal, pero yo me digo, yo todavía tengo una familia. Es mi familia, siempre será mi familia, es mi sangre. Y siempre atesoro lo que teníamos y en mi madurez aceptar lo que es ahorita, lo único que puedo hacer y ver lo que nos trae el futuro. Juan, ¿para ti cómo fue? Se me hace increíble intentar entender cómo llegamos a este lugar. No lo entiendo. Es algo tan confuso para mí. ¿Cómo llegamos a tener esta bronca tan grande entre nosotros? ¿Cómo permitimos nosotros que nos pasara esto? Para tener este problema se ocupan varias personas. O sea, el problema que yo tengo con Lupe no es culpa de Lupe, es culpa mía también. ¿Cómo permitió mi hermano y cómo permití yo de que llegáramos a este lugar? ¿Qué fue lo que había en medio que nos evitó llegar aquí? ¿Qué es el orgullo? ¿El rencor vale más que la sangre? ¿Egoísmo vale más que el amor de hermanos? Y lo digo por ambas partes. ¿Qué fue lo que pasó con mis sobrinos? Cuando te lo juro, hicimos el mayor intento de cuidar de mis sobrinos de la mejor manera. ¿Cómo me convertí en una persona tan mala para ellos? No lo entiendo, no lo sé. Y se me hace increíble pensar que mi familia, lo que más amo yo en la vida, esté en esta posición. Yo creo que esa es una de las grandes cuestionantes que tenemos todos, ¿no? O sea, realmente, ¿qué pasó? ¿O qué pasó por la cabeza de ellos? ¿O quién les dijo? ¿O qué sucedió para que ellos tomaran esas decisiones tan bruscas, ¿no? Porque nosotros nos cayó así, ¡pum!, la bomba, ¿no? Es que, y no quiero decir ellos porque no quiero que se interprete de una manera. Uh-huh. Te digo, aquí yo tengo mi culpa a cierto nivel, Rosy a cierto nivel, mis sobrinos a cierto nivel y Lupe. Hay que saber aceptar, porque es un acto de cobardía apuntar el dedo y no tener el valor para verse qué hiciste tú. Entonces, yo nomás no entiendo qué fue que pasó,
que llegamos aquí. Y tampoco podemos culpar a otras personas, así como dices, ¿quién les dijo? Ajá. Tampoco no quiero hacer eso. Tenemos que tomar responsabilidad. Ya todos somos adultos. Y lo que no cabe en la cabeza es porque sabemos que hay mucho amor. No hay duda de eso. En este momento te puedo decir, yo sé que me aman, yo sé que los amo. No es una falta de amor. Tal vez es... para mí, por eso esta canción era tan importante, porque a veces el duelo te saca lo peor de ti, sin querer. Por eso para mí era importante enseñar el coraje, porque hablamos de la tristeza, de la depresión, de extrañar, que es muy válido, pero en el duelo el coraje también existe, nomás que es feo, por eso no hablamos de él. Y yo que soy mujer de fe y que ya no fumo, te confieso que a veces quiero fumar y dije, eso lo quiero ver en el video, lo voy a mostrar. Pero te van a criticar, lo sé, pero eso es lo que a veces te da el duelo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a tomar, voy a ir a fumar, voy a ir a pelearme con alguien. Y gracias a Dios tengo a personas como Juan, como mi esposo, como mi mamá, que te calman y dicen, tú no eres eso. Es cierto. Y por eso era tan importante mostrar todo eso. Mucha gente me pregunta, ¿qué cambiarías? ¿Tendría más misericordia yo? Y pediría más misericordia en la forma en que hago el duelo. Si yo honro a mi hermana en una forma, tenme misericordia. Tal vez no es la forma que tú lo harías. Igual con mi hermano Lupe, con otras personas que cosas chiquitas que hacían, que me entraba un coraje y dije, ¿y qué? No lo hubiera hecho. Si nos podemos tener misericordia durante el duelo, tal vez podríamos evitar eso. Es lo que quiero pensar, pero... por eso es tan importante esta canción para mí, porque no tengo las respuestas, pero puedo decir, esto es lo que queremos evitar. No te vayas hacia el cigarro, no te vayas hacia las adicciones, no lo sufras sola. Si ves en el video, estoy sola en un cuartito, en mi dolor. La luz llega cuando Juan entra, cuando invitas a alguien a tu dolor, tal vez puedes salir adelante. Pues dejemos un poquito lo que hubiera pasado y vámonos a lo que va a pasar. Juan, la casa de los famosos. ¿Estás listo? ¿El mundo está listo? ¿El mundo está listo? Porque una cosa es pues lo que se dice en los medios, lo que se habla, pero otra cosa es ya abrir tu intimidad a ese grado de que te vean 24/7. Por favor, no toda. Es que sí, y es que esa, así le digo yo a mis nachas, intimidad, no puedo abrir la intimidad. Oh, entonces, mira, es auténtico, es No sé de dónde salió eso, no sé. Mira, precisamente ese es el motivo precisamente por qué acepté, el principal. Por situaciones que hemos vivido entre familia, porque los medios hacen su trabajo, porque nosotros cometemos los errores de cometer errores para darles material a los medios, y mi vida se ha plasmado en cápsulas de 2 minutos. La gente tiene una perspectiva mía que no es. Quiero tomar esta oportunidad para que la gente me vea tal cual como soy. Si les caigo bien, chido, y si les caigo mal, también está chido. Pero sí creo que sería justo de que si vas a juzgar a alguien, mínimo conócelo. Mínimo. Que en ningún tiempo nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Pero si me van a juzgar, mínimo conózcanme. Aparte, el segundo motivo es la disciplina, porque sé a dónde me voy a meter, sé lo que va a suceder, sé lo que puedo enfrentar y tengo que saber aguantarme. Y ya por meses le tengo pidiéndole a Dios que me quite la impulsividad, porque exploto en un instante y luego digo, ay, güey, pero ya lo hice. Y te metiste tú mismo a prueba. Sí, me voy a meter a ver cómo manejo esta situación. Entonces, ojalá y sea de una manera correcta. Lo que sí sé es que me voy a divertir de a madres. Entonces. Sí. Pues sí. Pues yo les agradezco mucho por esta entrevista. Ya dejo paso también a mis compañeros. Y pues, por favor, inviten a la gente a que estén pendientes de Déjame el Instructivo. Si aún no lo has visto, te invito que te des una oportunidad de ver este video, Déjame el Instructivo, de escuchar la canción en todas las plataformas y que te conectes.
no con la hermana de, no con alguien que tal vez escuchaste, con una mujer que igual que tú siente el duelo y que yo te puedo ayudar y que tú también me puedes ayudar a mí. Disfrútalo y gracias de antemano. ¿Qué más puedo decir? That's it. Go watch the fucking song.